Yo me di cuenta que Arnold era como muy tierno, ¿sabes? Muy buena onda. Entonces, la voz no cambia mucho. Lo que cambia son las intenciones. Hola, abuelo, ¿cómo estás? Te quiero platicar que hay una chica que me trata un poco mal. Ella se llama Helga. Ojalá me puedas dar un consejo, abuelo. Mi nombre es Enzo Enzo Fortuny. Soy actor de profesión, especializado en el doblaje de voz, en la locución. Y aunque no estoy tan ruco, estoy como en la chavo ruques. Ya llevo muchos años en esto del medio. Admítelo, es tu derrota. ¿Acaso estás ciego? ¡Torpe! No sé, solo la venden donde suda América. Soy Arnold y él es mi amigo Gerald. Es que tú ya no quería que supieras nada al respecto, ¿verdad? Oye, Kim, hemos sido amigos hace mucho. Somos un gran equipo, pero ser novios podría complicarlo. Mira, suena bien esto de la aventura, porque sí ha sido como una aventura. Yo empecé jugando, realmente jugando, porque empecé muy niño. Hay pocos niños que hagan doblaje, ¿no? Toda la vida sufrimos por encontrar niños o viejitos que hagan doblaje. Cuando yo era niño, vivía con mis padres, nuestro vecino era Héctor Bonilla y su familia. Y el suegro de Héctor Bonilla es un hombre que siempre estuvo metido en el medio del doblaje. Y como éramos muy amigas las familias, los Fortuny y los Bonilla, un día Héctor nos invita a tomar un curso impartido por su suegro. Y ahí fue donde empecé. Ahí fue donde empecé y realmente yo iba a jugar, ¿no? De repente me empezaron a llamar. ¡De rico chocolate! ¡No! Empecé a hacer doblaje de voz. Y pues jamás me imaginé que ya me quedaría aquí. Desearás no haberlo dicho nunca. La gente que le gusta el anime va a conocer muy bien a Inuyasha. Inuyasha lo empecé a conocer hasta mucho después de que lo doblé. Inuyasha es uno de mis favoritos, definitivamente. Drake y Josh, ¿no? ¡De los billetes! ¡Dame el dinero y hablo en serio! Oye, tranquilo, viejo. Ron Imparable. Hay mucha gente que no conoce esta caricatura de Disney que se llama Kim Possible, donde yo doblé a Ron Imparable. Y es un personaje del que siempre hablo, ¿no? Vaya, el amor es algo complicado. Mira, como actor te identificas con muchos personajes, pero así rápidamente te puedo decir que me identifico con Drake. Me identifico con Inuyasha. O sea, de cada uno te identificas en ciertas características, ¿no? Hay un personaje de una serie que se llamó Gossip Girl. Ahí doblé a Chuck Bass. En ciertas cosas me identifico con él. Estuve en París. ¿Puedes creerme esta vez? Últimamente estoy doblando la caricatura de Trolls, donde doblo a Ramón. Usarás recortes para liberarlos. De repente es muy corajudo y yo en la vida real a veces soy corajudo. A veces muy alivianado Ramón, a veces yo también soy muy alivianado. De varios personajes puedes tomar un poquito, ¿no? Yo me di cuenta que Arnold era como muy tierno, ¿sabes? Muy buena onda. Entonces, la voz no cambia mucho. Lo que cambia son las intenciones. Hola, abuelo, ¿cómo estás? Te quiero platicar que hay una chica que me trata un poco mal. Ella se llama Helga. Ojalá me puedas dar un consejo, abuelo. Lo doblaba al principio Kalimba, el cantante. Pues ya se dedicó a lo de la cantada, ¿no? Ya de lleno. Y entonces hicieron pruebas, pues me quedé. Y aunque yo no soy el primer Arnold, como doblé el resto de la caricatura, entonces la gente me identifica mucho con Arnold, más que a Kalimba, pero realmente yo fui el segundo. Lo sé, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Uno como actor, en los primeros capítulos lo vas conociendo, ¿no? El director te dice, hazlo así, hazlo asá, o te dan libertad para que tú puedas crear al personaje. Suficiente tiempo para intentar algo grande, pero ¿qué? Bueno, Drake, fue muy chistoso lo de Drake y Josh porque el primer capítulo, los primeros 3, 4 capítulos los hicieron otros compañeros y no les gustó. No sé por qué, porque estos compañeros son muy buenos, pero así nos pasa a todos. Y lo echaron para atrás, no sé por qué. Y entonces nos proponen a Lalo y a mí para doblar la serie, proponen a Lalo para dirigir la serie y les encantó, les gustó mucho. Y en el medio empezaron a decir, oye, pues es que son tal para cual. Y ahí fue donde empezamos a hacer la serie y jamás nos imaginamos que fuera tan divertida y que fuera a gustar tanto entre la gente. Yo creo que lo que más me gustaba era muy divertido, ¿no? Era como patán, era flojo y eso lo hace muy cómico. Eres grande, Drake. Lo que más me chocaba de Drake era que de repente hablaba como loco, ¿no? ¿Y a quién le interesa? Ya, corría, íbamos a doblar una toma, ¿no? Entonces ya, de repente todo...
me decía Lalo, ¿sabes qué? Tu actuación estuvo muy bien en eso, pero estás fuera de zinc aquí, aquí, aquí. Y yo decía, y ahí es donde, otra vez, ¿no? Como el capítulo este del helicóptero que están allá arriba y están hablando como locos. ¡Morir y me voy a morir lleno de pipí! Parte de la actuación, pues la sincronía y la dicción y, o sea, hacer doblaje tiene su chiste, ¿no? Pues hay gente bien envidiosa, hay gente bien que si te puede poner la pata, te la pone. ¿Trek? Griego. Incorrecto, Todd. ¿Griego? Correcto. Uno no se mete con nadie y hay algunos te tiran. No todos. Hay gente muy linda, muy buena onda en el medio. Tengo gente muy querida, buenos amigos. Pero también hay gente bien pesada, ¿sabes? Si te va mal en el medio, les das lástima. Si te va bien, ¡ay, qué creído! Eso creo que no está padre, ¿no? Entonces yo de unos años para acá he optado por llego, buenas tardes, llego, grabo, buenas tardes, bye, ¿no? ¿Qué me gusta más del doblaje? Mira, me gusta todo, pero yo creo que estos últimos años que los actores especializados en doblaje nos hemos hecho un poco conocidos gracias a las redes sociales, al internet, a los eventos. Estar en contacto con los fans, que los fans te conozcan, yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Una chava me dijo, oye, tú eres la voz de tal, tal, me haces la voz y le hice la voz. Y no sabes la cara que puso, ¿no? Es como, wow. O que haces un garras de acero. Y les ves la cara. Eso es bien, bien bonito para uno, ¿no? Porque finalmente los actores de voz seguimos siendo anónimos. Me lo puso Lalo Garza, la voz de Josh, que también es mi cuate, el buen Lalo. Un día estábamos cotorreando en un estudio y de repente dijo, pues tú, fulana, eres como la María Félix del doblaje, ¿no? Todos, ja, 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 ja. Y de repente se me queda viendo y yo me le quedo viendo, es como, de, a ver, güey, ¿qué apodo más a poner, no? Tú eres como Luis Miguel del doblaje. Le digo, ¿por qué, güey? Pues por tus fans que te siguen. ¿No? Sería divertido ser como tú. Sí. Y ya me quedó ese apodo, ¿no? Luis Miguel del doblaje. La única diferencia es que yo sí tengo dinero y Luis Miguel no, ¿no? Y Luis Miguel del doblaje. Mira, te voy a ser sincero, yo tengo muchos años de no ver la televisión. Realmente cuando veo la televisión es cuando trabajo, ¿no? Yo creo que así, tengo que elegir una de las dos, caricatura. Pero el anime, fíjate que el anime ahora de adulto me llama más la atención. El dibujo, el arte, los colores del anime no los tienen las caricaturas. Yo creo que un poquito de las dos. Lo que pasa es que no tengo tiempo y cuando tengo tiempo prefiero ir al cine. El cine me fascina, estudié cine en una época. Mi gusto culposo son las de Rocky, cabrón. Soy fan de Rocky. Qué buena pregunta. Pues yo creo que un poco de las dos. Cada vez somos más en la industria, ¿no? Cada vez son más estudios. Entonces, por un lado hay más competencia, pero también por un lado hay más trabajo, ¿no? Hace unos años empezó a ir mucho trabajo a Sudamérica, cosa que no es bueno para nosotros. Pero también por otro lado ha regresado mucho de ese trabajo, ¿no? Que no les fue tan bien en la cuestión de calidad allá en Sudamérica y regresó a México, pues también ha sido bueno. Está esto de los sindicatos, ¿no? Depende en qué sindicato estás, depende en qué empresa estás, un poco de todo, ¿no? En fin, son muchos temas que podríamos abarcar. Realmente vean si quieren hacer doblaje, porque muchos chicos llegan por esta onda de que quieren hacer la voz de Inuyasha, quieren hacer la voz de Sailor Moon. Que realmente vean si les gusta o si nada más es una cosquillita. Porque para hacer cosquillita, pues mejor haz fandoven por YouTube y ya, ¿no? Muchos llegan, se pegan contra la pared y ven que es actuar y ven que hay que tener buena dicción. Y dicen, ay, qué onda en la que me metí, ¿no? O sea, que sean sinceros con ellos mismos. Si en verdad lo quieren hacer, pues se avienten. Si no, pues que mejor no pierdan ni su tiempo, ni su dinero, ni sus ganas y estudien otra cosa en la vida, ¿no? Que son unos hijos de... Oye, tranquilo, viejo. Tengo compañeros que se ponen muy, muy, muy locos con este tema, ¿no? Yo no. Lo único que te digo de los Star Talents es que creo que no es justa la cosa de que nosotros también somos actores como ellos. Y nosotros no tenemos las mismas oportunidades de hacer tele, de hacer cine, como ellos tienen la oportunidad de hacer doblaje de voz. Y la otra es la paga. La paga, o sea, nosotros hacemos todos los días esto y a nosotros nos pagan normal, ¿no?
tabuladores normales de doblaje. Y a ellos, pues en general, se les paga como Star Talent. Don Ron dijo que quería lechugas tiernas. Miren esto, son vetustas. Si nos acordamos de La Cenicienta, del Rey León, La Bella y la Bestia, díganme qué famosos habían. Ningún famoso. Y las salas de cine se llenaban, ¿no? O sea, algo bien hecho no necesita de muchas cosas más extra, ¿no? Lo primero para un buen doblaje, lo primero, tiene que haber buena actuación. Ya segundo, tener una buena técnica del doblaje de voz, ¿no? Que es la sincronía, la dicción, la respiración, etc., ¿no? Tú puedes ver un doblaje medio mal sincronizado, pero si está bien actuado, se te olvida. Si es al revés, jamás se te va a olvidar. Parece que podrías podar arbustos con esto, como Edo Hermanos de Tijera. Oye, Josh, me vienen persiguiendo y tu chat fue lo primero que encontré por si me pasa algo. Me vienen persiguiendo las ganas de hablarte, princesa. ¿Cómo estás? Dirigir es bien bonito y me gustaba mucho. El problema es que no tengo el estómago para dirigir, la verdad. Y admiro a mis compañeros directores. Lo digo sinceramente y siempre lo he dicho. Yo soy muy preocupón. Entonces, haz de cuenta que si tengo que arrancar a las 9 con el estelar de la película y de repente me hablan y me dicen, oye, que tu estelar va a llegar 9:30. Puta, yo empiezo así, ¿no? De puta, ¿y esta media hora qué voy a hacer? O de repente me dicen, oye, el estelar no llega. Haz de cuenta que tenía el estelar de 9 a 11. Y me dicen, no va a llegar tu estelar. ¿Tienes 2 horas libres? Puta, yo digo, ¿qué hago en estas 2 horas, no? Oye, pero me tenía que ir yo a las 6 de la tarde. A esa hora lo vas a hacer, a las 6 de la tarde. Oye, no, pues yo me tengo que ir, ¿no? Como actor a otro lugar, ¿no? Pues te friegas. No tengo el estómago. Y tengo compañeros directores que, oye, no viene tu estelar, tienes 3 horas perdidas. Ah, no pasa nada, no hay bronca. Oye, hoy te vas a ir a las 10 de la noche, ¿eh? Ah, no pasa nada. Pero tienes que llegar a ver película. Ah, no pasa nada. Yo no puedo, yo me estreso, ¿no? The Hangover, ¿de qué pasó ayer? Fue divertido, fue un poco polémico, pero fue muy divertido. No mames, qué desmadre. Porque a mí me dicen, oye, Enzo, vamos a hacer esta película, vamos a doblarla y vamos a hacer un experimento. ¿Un experimento? Pues, ¿de qué o qué, no? Vamos a doblarla en mexicano. ¿Cómo que en mexicano? Pues con modismos mexicanos, con slang mexicano. Y sí, nada más se va a ver en México. Puedes usar chale, güey, chido, no manches, bla, bla, bla. Me mandaron la carta creativa desde Los Ángeles, ¿no? Desde Estados Unidos. Si chocamos, nos matamos. Según esto, solo se iba a ver así en México. Después descubro que se vio así en toda Latinoamérica, ¿no? Ay, ¡En la madre! ¡En la madre! Un día fui a Colombia a un evento y me dicen, no, aquí llegó así un mexicano y nos gustó. ¿Cómo que les gustó? Sí, estamos acostumbrados al lenguaje mexicano. ¿Estás bien? ¿Qué vamos a hacer? No, me siento crudísimo. Para la segunda traté de hacerla más universal, ¿no? En lugar de hijo de la hijo de que es más universal la segunda que la primera. Y me dijeron, no, con mexicanismos. Bueno, pues... Tengo miedo, güey. Fue divertido, pero sí fue bastantita laboriosa la cosa, pues. Hola, gracias por aceptar mi solicitud. Con todo respeto, te vi ahí muy sensual y pues quería ser tu amigo, Aome. Soy casado, ya sabes, de la otra. Bueno, tú, pero no tú. O sea, de Kikyo. Pero ya me voy a divorciar. Te dejo un beso. Y si en algún momento alguien te ofende, yo le voy a dar un Baku Ryuha. Yo el mensaje que le daría al mundo es que tenemos que ser más buena onda. Tiene que haber más justicia en el mundo. Estamos viviendo un mundo muy desigual, muy injusto, muy locochón. Estamos viendo cosas feas. Está como muy polarizada la energía, ¿no? Lo justo con lo injusto, el bien con el mal. Entonces yo les recomiendo a la gente que antes de hacer cualquier cosa, pensamos en la justicia, en tener un mundo mejor, ¿no? En, por ejemplo, esto de la contaminación, los que vivimos en ciudades caóticas, pues pensar, ¿no? En todo esto del plástico, el desperdicio de agua, el tránsito, ¿no? Como ser un poquito más conscientes del mundo en el que vivimos. Yo creo que si somos un poquito más conscientes de lo que estamos viviendo, vamos a hacer un mundo mejor. Y no es tan difícil, ¿no? Luego dicen, ay, este güey se cree Gandhi. No. Arnold, ¿por qué siempre tienes que ver el lado positivo?
Alguien tiene que hacerlo. Lo que creo es que ya hay mucha injusticia, ¿no? Entonces tenemos que equilibrar la balanza. Y creo que por ahí podemos aportar nuestro granito de arena. Nada más y nada menos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Cabeza de Balón, si me recuerdan, ¿verdad? Los invito a que se metan a malv.news. Está divertidísimo, hay mucho contenido y seguramente por ahí va a estar Helga diciéndome tonterías, pero ella sabe que en el fondo me quiere mucho y yo también la quiero, aunque esté medio loca. Los quiero mucho, cuídense y recuerden, malv.news, su amigo Arnold.